Las mujeres tienen un nuevo aliado en la eterna lucha para perder esas libritas de más. Se trata de una malla suturada en la lengua que garantiza bajar más de 4 libras mensuales. La técnica es una sensación en Venezuela y Francisco Urreistieta nos cuenta cómo funciona. En un país donde los concursos de belleza son prácticamente un deporte nacional, estar en el peso ideal es una lucha para muchas venezolanas. Salir de esos kilitos de más y además que el asunto sea rápido y efectivo. Un nuevo método para adelgazar, algo radical, parece haber dado en el clavo. Se trata de una malla supralingual, es decir, fijada encima de la lengua, la que está causando furor para perder peso. La idea de esto es evitar el movimiento de la lengua, ¿verdad? El momento que nosotros masticamos, entonces dificulta la ingesta de este tipo de alimentos sólidos. La colocación de la malla es rápida y sencilla, un poco de anestesia, unos 6 puntos de sutura para fijar la malla y listo. A cambiar a una dieta líquida rica en proteínas por un mes y el milagro parece ocurrir. La pérdida de peso puede alcanzar hasta 16 kilogramos. Con más de 100 kilos de peso y una estatura de 1,56 m, Yahaira, una diseñadora gráfica, se sometió al nuevo método con esperanza. Lo que sea por rebajar, así el asunto sea radical. Ya vio resultado en varias amigas que ante sus ojos perdieron peso a una velocidad increíble. Me parece que es un método fácil, ¿verdad? Y a la vez para rebajar también. 15 kilos mensuales, bastante. Y aunque el método ha provocado una cierta polémica, poco parece importarle a Alejandra, una maestra de preescolar que vino a una visita de control con la doctora Torrealba. Haber perdido 10 kilos en un mes es suficiente razón para estar más que contenta. Ha sido súper chévere porque también te sube la autoestima, te da el empujoncito que necesitas para seguir haciéndolo. La técnica de la malla supralingual fue creada en los Estados Unidos, pero es al parecer en Venezuela donde se ha puesto de moda por su bajo costo y efectividad, menos de $500 en comparación con otras costosas cirugías adelgazantes, aunque su aplicación está siendo vigilada por las autoridades sanitarias. En Caracas, Venezuela, Francisco Urreistieta, Univisión.